Nej, nej. Entramos en la recta final del programa de hoy, pero antes tenemos que poner la guinda al pastel del martes. Hoy es 4, ¿no? Hoy es 4, no sé ni el día que vivo. Como que el equipo me tiene loco ya. tenemos tertulia de las 80, que vienen quincenalmente, pero yo creo, la apreciación mía es que hace mucho más tiempo que no lo veo. Antonio Vega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al programa. Gracias. Rafa Lobo, ¿qué tal? Muy buenas. Y Alfonso Clemente. Alfonso, hola, buenas tardes, Robert. ¿Hace 15 días que no nos vemos o más? Hace más. No, algo más. Es que tuvimos el paréntesis de Copa Jerez. Claro, es verdad. Sí, 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 sí. Hubo un paréntesis. Cierto, por sí, sí, la, que fue el lunes y martes. Eso es, eso que es. Coincidió en la fecha. Os tengo hecho ya tanto al programa que cuando falláis, bueno, falláis, no fallamos, una semana me parece... ¿Un año que no venís? No, no, no falla nadie, Robert. Es coincidencia de sí, que digo que fallamos en no estar juntos. Correcto, exactamente. Vale, vale. Tenemos tres temas importantes por tocar. Por un lado, el orden lo ponéis vosotros, ¿vale? Tenemos Alcazaba, tenemos la Guarida del Ángel el próximo sábado y tenemos la próxima fiesta de los 80, que por cierto, tengo que decir, ¿no os ha llamado nadie? ¿Para pediros información? No sé, habría que... estamos al día de las redes sociales. ¿No se ha llamado nadie? No, de momento aún nada. Ah, vale. Quiero decir, no algo, nadie me ha tomado un café, sino para pediros un tipo de información. Ajá, no. Vale. De momento aún no. Vale. Pues no sé si os llamarán. Estamos abiertos siempre, las 24 horas. Bien sabe que en redes sociales pues hay contacto. Eso es. Diario. Yo dije, busca por Facebook que tiene que estar. Sí, perfecto. Un chico que vino el otro día al programa y quería un poco pedir esa información. Tiene que ser con el grupo, un grupo de una orquesta. Sí, 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 sí. Retroversión. Sí, sí. Que hacen versiones y tributos. Eso retroversión es. Y tal. Bueno, eso es. No hemos contactado, pero creo que he escuchado algo. ¿Por dónde empezamos? Pues igual, si quieres empezar por Alcazaba, que el... Bueno, no, vamos a empezar por el más próximo, bueno, ¿sí te parece? Perfecto. Que es el sábado, sí, ¿no? En Guardia del Ángel. Sí. Eso es. Pues tenemos al grupo de Sanlúcar, los Farelli, a la familia Farelli, acompañados por una banda de aquí de Jerez que se llama Si Compares. Si Compares. Sí, que tiene un largo recorrido porque han estado, ahí lo tenemos escuchándolo. Y los tendremos el día 8 a partir de las 22 horas, a partir de las 10 de la noche. ¿En la Guarida del Ángel? En la Guarida del Ángel, con un precio muy, muy económico, anticipada la entrada por 5 euros. Los grupos son principalmente gente que lleva ya muchos años tocando aquí en Jerez, en otras formaciones. Uh-huh. Y van a presentar los Farelli su quinto disco, el Uomini Respetati. Y, ¿cómo? Uomini Respetati. Todo en italiano, ¿no? Ellos son familia. Pero yo, de verdad, con esa neura que hay últimamente de grupos españoles, andaluces, jerezanos, gaditanos, poner los nombres a los discos en italiano, en inglés... No, te explico. Es que eso es una pues la temática que lleva el grupo Los Farelli. Los Farelli, su temática es los gangsters. Sí, me parece. Si escuchas las letras, todo va referido. Entonces ellos han sacado una temática que es la familia. Los gángsters, la mafia, tal. Y han sacado un juego para tener ese burrillo ahí de... Para sacar una temática para sus canciones. Pero vamos, no es nada más que eso, ¿no? La temática. Bueno, pero vamos, que te quiero decir, ¿no? Que aquí ha venido... Y la actitud en escena, que también es un poco gangsteril. También. O sea, dan caña, vamos. Quiero decir, Rafa, son elementos o tintes que no nos podemos perder, porque si queremos disfrutarlo hay que ir el sábado a la Guarida. Exactamente, además son grupos que ahora los puedes disfrutar en un bar pequeño, pero dentro de poco tiempo ya no vas a poder disfrutarlo en sitios chicos. Se van a hacer grandes. Exactamente. Como grande, que está todo el mundo, os tengo que decir, que está todo el mundo loco con el Alcazaba, ¿eh? Sí, bien. Madre mía. Fijaros, después de tantísimos años del Alcazaba, ¿quién crees? Y cómo la gente sigue o continúa queriendo música de ese estilo y recordando aquellos momentos que ofreció fantástico este festival, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que estamos teniendo bastante aceptación de todos aquellos que estuvieron en el Alcazaba en aquella época y muchos que, bueno, que nos comentaban, ¿no? Hace cuestión de un rato estaba hablando con un compañero y decía, yo estuve en el Alcazaba.
pero era un niño, iba con mi padre de la mano. Claro, pero claro. Y ahora voy a ir solo, ¿no? Qué maravilla. Y la verdad que sí, bueno, queremos llegar a todo tipo de público. Para eso, este sábado vamos a hacer un pasacalle por la ciudad, por la calle Larga, en el cual a partir de las 12 de la mañana pues va a estar el grupo de animación El Patio y la escuela de baile Arte por Danza. Van a hacer un pequeño pasacalle anunciando lo que es el festival de la Alcazaba, que se va a celebrar a partir del día 10 con una exposición. Desde el lunes 10 al viernes 14 de junio. 14, eso es. El día 10 comenzamos la exposición en la Sala Paul, en el cual vamos a ver imágenes de la Alcazaba anteriores, los grupos que participaron, etcétera, etcétera. Y bueno, el día 13 es el día antes del concierto. Tenemos una charla coloquio en la Guardia del Ángel y por la noche una fiesta ochentera. Todo el mundo espera a este festival de Alcazaba como agua de mayo. Pero a vosotros os veo como un niño con zapatos nuevos. Y que para nosotros, es que como bien sabes, siempre nos retrotraemos a la década que siempre estamos haciendo hincapié en que los 80 y tal. Pero es que para nosotros todo esto es por algo que estamos trabajando tantísimos años en sacar lo buenísimo que eran los 80, y no solo porque veamos la oportunidad ahora tan comercial de marketing que hay cuanto lo que hacíamos en la época de los 80, y todo, como te decía anteriormente, se está retroalimentando de lo bien que se hacía en aquella época y de lo que gustó, y el volverlo a tenerlo ahora como actualidad de moda. De que todo lo que se está viendo y volverlo a rememorar ahora, tú dices, jo, en aquellos tiempos se trabajaba y se hacían unas cosas, pero bastante fabulosas, buenas. De hecho, se dieron a conocer grupos que fueron la bomba durante los 80, bueno, y de hecho hoy día también. Sigue. Bueno, más tiempo, de hecho, Danza Invisible todavía están en activo. Por eso digo que de hecho hoy día continúan. Llevan 40 años. Y La Guardia, por ejemplo, que también fue otro de los grupos que participó en la Alcazaba y están en activo. No os da pena a vosotros pensar. Verá. Pensar. Ay, qué pena que no me coja con 25 años. Pues sí. ¿Verdad que sí, Rafa? Pues claro que sí. Pues claro. De todas formas, yo digo una cosa. Estamos en envidia sana, ¿eh? No es tampoco. No, yo envidia, perdón. No, pues yo miro a los niños de 25 años y también les digo. Mira, es lo que yo iba a decir ahora, Rafa. Me falta experiencia. Yo no cambio aquella época que yo viví por hoy día. No la cambio. No, es que eso no es diferente. Diferente, pero en todos los sentidos, además, ¿eh? Totalmente. Los niños saben mucho con 20 años. Pero lo importante, Robert, de todo esto es que nosotros damos a pie que hoy día se utilizan unas herramientas como son los medios, las redes sociales. Todo, y los medios, las redes sociales. Al pie de cada juventud, de cada época, para que se vea que todo lo que estamos haciendo era lo que vivimos. De hecho, el jueves es una de las ideas que tenemos, es de involucrar a la gente joven que se venga el jueves al coloquio. No a la fiesta en sí, porque la fiesta vamos a pinchar música de esa época que está incluida dentro de la Alcazaba, no de los 80 en general extranjera, sino música española de esa época, que era lo que escuchábamos nosotros entonces, ¿no? Y después en el coloquio, para que se den cuenta de que nosotros cuando teníamos esa edad también teníamos esa inquietud. Inquietudes, mira, ahí voy yo. Fíjate que me has leído la mente, porque yo estaba pensando, fijaros vosotros si las personas que organizaron en aquel momento la Alcazaba les coge en estos tiempos que corren, con tantísimo adelanto, tantas herramientas, tantas redes sociales, tantos medios de comunicación, harían lo más de lo más en cuanto a festival. Bueno, es diferente encasillar eso, porque hoy en día todo la excesiva información, todo es muy rápido, todo es tan rápido que la fama también digo es rápida. Que si aquella gente, con aquella mentalidad, con aquellas inquietudes, con aquellas aspiraciones, los hubiese cogido hoy día. Claro, ese es el espíritu de la máquina del tiempo. Es que hubiesen montado, yo qué sé, lo más grande. Exacto, pues ese espíritu, por ejemplo, lo tenemos cuando hacemos la fiesta de la máquina del tiempo, el festival, que es coger a ese tipo de banda de los años 80 y poner los medios que hay ahora. O sea, bandas que no han tocado nunca con medios grandes, con equipos grandes, con medios automatizados,
hoy les podemos poner eso, esos grandes equipos. Entonces, están encantadísimos. Y darles una oportunidad, aunque sea casi al final del recorrido de sus carreras, pues yo creo que es bonito, ¿no? Rememorar. Y por eso es la idea de mezclar y de dar a conocer a la juventud de Jerez y a Jerez en general, a la ciudad, lo que fue el Alcazaba, lo importante que fue, la importancia que tuvo a nivel nacional, porque fue importantísimo. Todos los medios nacionales hicieron eco de lo que se hacía aquí en Jerez como ejemplo de lo que se estaba haciendo. Yo recuerdo, como ha ocurrido hace poco, como ejemplo, con el servicio de ayuda a domicilio, que pues lo ha nombrado, pues sí, lo ha nombrado pues en sí, televisión, poniéndolo como ejemplo, después de todo lo que han sufrido aquí en Jerez, y ahora están dando el mejor servicio. Pues exactamente lo mismo con la música. Tenemos muy buenos músicos, tenemos muy buena situación en Jerez, tenemos muy buena historia. Vamos a aprovechar eso, vamos a profesionalizar un poco. Que al final se reconozca. Yo me acuerdo perfectamente, yo no sé si vosotros recordaréis el dato que yo voy a dar, que a lo mejor es mínimo, pero que a mí aquello me llamó mucho la atención. Yo recuerdo unas pegatinas que pusieron por las farolas, incluso pegadas en el suelo, verde limón, naranja fosforito, amarillo fosforito. Creo recordar que era como un payaso y ponía Festival Alcazaba. ¿Os acordáis de eso? La tengo. Es que estaban las pegatinas por todos lados, Jerez. Sí, están. Pues eso se va a ver en la exposición. Se va a poner en la exposición. Oye, que eso era algo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Sí, sí. Perfecto. Y fotografías de la época. Yo te digo, hay vídeos inéditos que no se han visto y están guardados desde hace 37 años. Y el jueves se van a poner. Por ejemplo, la actuación de 091 en la final de la Alcazaba, que mucha gente pues no la ha visto. Danza Invisible, que lo estamos escuchando ahora. Eso. Oye, ellos cuando se llamó al grupo para que viniese a Alcazaba, ahora este año, ¿cómo reaccionaron? Pues la verdad que reaccionaron, que se acordaban perfectamente. Le dieron una alegría fantástica, porque se acordaban de Jerez, de cuando se subieron en el templete de la Alameda Vieja. Actuar, decía, pues la verdad que hace años que pasamos por ahí. ¿Quién les iba a decir a ellos que iban a llegar y hacer todo lo que hicieron musicalmente hablando, que decíamos anteriormente, Rafa, que aún siguen? Claro. Sí. Están en activo. Y fue su primer disco. Fue el primer disco que grabaron, fue a partir de actuar en la Alameda Vieja, en el año 82. Van a estar presente en un libro que se va a presentar. Se va a presentar el libro el mismo día del concierto, por la mañana, en la Luna Nueva, en la librería. Hay un libro que está escrito por Salva Moya, que es un periodista de Canal Sur, en el cual ha escrito su biografía. Y ese libro se va a presentar en la Luna Nueva a partir de las 12:30 de la mañana el viernes. Todo aquel que quiera puede comprar el libro allí, se lo puede firmar los mismos artistas, el mismo grupo de Danza Invisible va a estar presente. Fenomenal. El viernes, ¿no? Y por otro lado tenemos el sábado 29 de junio, nueva fiesta de los nostálgicos de los 80. ¿Dónde? ¿Precio? Pues, después ya. ¿Entrada? Robe, después de 5 o 6 meses ya, pues estamos ya ahí inmersos ya en la próxima y será en la sala de Pado. En Ifeca, donde nos acogen también, tendremos la terraza como natural, tendremos en la sala también interior con climatizada y pues evidentemente con toda la parafernalia de cada fiesta, con los regalos, como siempre, amenizado aquí por el DJ, por el DJ y por el pinchadisco Antonio Vega. Antonio, perdona que te lo diga. Que no serio. Me ve, que no me ve. Es que no te veo como pinchadisco a ti. Pues te estoy diciendo que vaya. Pues mira, como es el 29 de junio. Sí. ¿Te pilla en boca de vacaciones o qué? ¿En puerta? El 28 es cuando yo recibo la medalla de oro del Santo Ángel de la Policía. Sí, correcto. Pues igual el 29 voy a celebrarlo. Claro. Vete con David. Con la medalla puesta aquí. Tendremos una mención allí especial para ti. Eso está. David, ¿quién? David. David de María, ¿no? Que también le da. David de María, que también la recibe, eso es. Y el Padre Ángel que viene de Madrid a recogerla. Pues sí. Es que nosotros tenemos un compañero aquí que se llama David Moje, que también es mucho de los 80 y eso. Yo quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que me parece importante, porque es que eso se daba también en los 80. Y me vaya a decir, es que siempre habla de lo mismo, es que me encanta. ¿Cómo se ligaba a los 80? Sí. Claro, Rafa, no te rías, que es verdad. Sí. Es que en los 80 nada más que ligaban los guaperas, Nada.
Nada más. Entonces, quita la Antonio Cabifao. Había mucho maquillaje. En los 80 había mucho maquillaje. ¿Qué importancia tiene a diferenciar a hoy día cuánto nos hace cambiar las tecnologías, el tener... Totalmente. La telefonía, los smartphones hoy, es una diferencia brutal. Yo digo, Alfonso, que las nuevas tecnologías se han cargado la calle. Tú salías antes a la calle a ligar. Hoy desde casa hace así, ya está hecho. Si no dejamos de reconocer, se carga la comunicación oral. Claro, la calle, que antes salías a la calle, te divertías, lo pasabas bien, y uno se ponía guapo y se preparaba para ligar. Pero hoy día con la nueva tecnología es muy frío. Hay una mentalidad. Se travolteaba. Eso es. Se travolteaba. Eso es. Tú lo has dicho, Rafa. Se travolteaba. Ajá. Muy bien empleado el término. Es un verbo que me acabo de inventar. Pues mira, viene como anillo al dedo. Sí. Hombre, yo tengo que decir una cosa. Dicho sea de paso, ya hoy día no, porque estoy viejo. Pero yo ligo a lo mío, ¿eh? Ya. Yo. Tú también, Rafa. Yo me acuerdo ya. El tiempo te ha hecho perder memoria, Rafa. Ya desde que me casé, no me acuerdo. Pero qué tontería más grande, Rafa. A ver, te quiero decir, desde que me casé, no me acuerdo. ¿Pero por qué, Si forma parte de tu vida. Eso forma parte de tu vida. No, yo lo recuerdo, hombre. Que los 80, como se ligaba, era con las canciones lentas cuando llegaba. Eso es. Es que. ¿Pero por qué no lo decís? Porque seguramente alguna vez estará maldiciendo ahora de las antiguas novias. Pues da igual, peor para ella. Si yo recuerdo cuando estábamos bailando, a lo mejor era pop, todo el mundo, la pista, sí. Me acuerdo de los Linay. Claro. Sí. Y de repente hacía ¡pla! Se cortaba y las lentas. Y hacía la pista. Y se quedaban los dos o tres tortolitos así, ya luego la gente se iba incorporando. Claro. Pero de esa forma, la chica sacaba a bailar. Es que estaba ese momento de empujar a la gente a ligar. ¿Verdad que sí? La lenta. Claro, la lenta, la lenta. Y ligar, todo, que yo no sé. Pero claro. Sácala a bailar, se está deseando, tal. Está ahí, no para de mirarte. Eso. Claro. Tenía su chispa también. Pero hoy eso no existe. No. Y te echan con el reggaetón. Y de momento, sé, a mí no me puede que te denuncie. No, y te está poniendo todo el... No, pero el meneo, hoy día todavía... Nosotros perreo, tenemos, que se llama perreo. Tenemos en parte recuperado esa actividad con Antonio, en la que él juega tanto en lentas como rápidas. Y la verdad que es que la gente nuestra pues se mentaliza. Y con una energía brutal. Oye, vive no, la fiesta, no, en esa fiesta de los 80, que claro, eso es rememorar y recordar aquellos tiempos. ¿No da sentimiento? Claro, porque mira, yo el otro día, vamos, te estoy hablando del otro día, de ayer. Ayer. Empecé a escuchar temas del coro de la Hermandad del Rocío de Jerez, pero de hace 20 años, de los primeros discos. Os lo prometo que hasta me emocioné. Es que lloré. Sí, te emociona. Es que yo recuerdo aquella época, que fue, además, lo tengo que decir, la mejor etapa de mi vida, la que recuerdo con más cariño, con más felicidad, no la cambio por la de hoy día. Mira, te voy a poner un ejemplo, Robert. ¿Tú cómo viviste cuando empezaste a conocer Madonna y hace 3 años fuiste a verla en directo, o 2? Estuve en Ámsterdam. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentiste al ver eso? Pues, ¿cómo viviste aquí? Pero es que además tú añádale a eso la emoción en vivo, de recordar aquellos tiempos con él. Laika Prayer, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Holiday, no, todo eso. Añádale la emoción de vivir el momento in situ con Madonna en persona. Perfecto. Nudo. Pues es... Es que yo, se lo puedo preguntar a Dani. Estamos hablando de que es un icono de los 80. Totalmente. Pues la gente, pues exactamente igual. O sea, los que vienen a nuestra fiesta se concentran y la viven y recuerdan los primeros besos, los primeros salidas. Pero fíjate, Alfonso, es todo fíjate, muy, Alfonso, muy, que estamos muy hablando de música y de cantantes o artistas de la época de los 80. Sí. Yo los artistas y cantantes de hoy día no los conozco. ¿Quiénes son? Reggaetón. Sí, todo muy respetable. ¿Quién canta eso? Sí. Quiero decir... Todo muy respetable, pero... No, yo no estoy hablando de respeto, claro, pero no los conozco. Que yo lo respeto todo, evidentemente, pero no se queda en la retina de. El exceso de información que hablábamos. Claro. Antonio Vega, Rafa Lobo. ¿Qué? Dime. De fotografías que yo he traído aquí hace tiempo, hemos rescatado dos. Una es esta, de Alcazaba. ¿Ah, una entrada? De 86. 600 pesetas el abono, fíjate. El abono. Madre mía. Después tenemos a un niño que pone
Y Imán Califato Independiente, oh, no hacía tiempo no escuchaba. Ahí está también el cartel del Alcázar 86. De la gran final. Fíjate. 86. Gracias, Abad. Por estas fotos, madre mía, se pone la piel de gallina. Pues ya la vamos a ver a partir del lunes día 10 en la Sala Paul, en una exposición, entrada totalmente gratuita. El lunes a partir de las 7 inauguramos, vamos a intentar tener mujeres de honor. El jueves por la noche en la guarida también se pueden ver ahí. Y a disfrutar y vivir de nuevo y recordar y rememorar esos años 80. Antonio, Rafael y Alfonso, muchas gracias. Como siempre, gracias, como siempre. Me encanta que vengáis al programa porque además, además de sentirme comodísimo con vosotros, me hacéis recordar... Incluso, fijaros, situaciones y perfúmenes de la época. Que aún recuerdo, sí. Hombre, que en aquella época utilizaba yo el Massimo Dutti. Me acuerdo perfectamente. Que me dijo yo, fíjate que yo quería ligar con una chica del torno, fíjate, yo con una chica. Agua Velva. Agua Brava. Y me dijo ella, llevaba yo Massimo Dutti, y me dijo ella cuando me acerqué, me dice, qué bien huele el mono este. Os lo prometo. Que creía yo ligar con ella, fíjate. Ligando. Sean felices esta mañana. Gracias.